Ay, no. Hola, chicos de coro. Hoy practicamos de la sexualidad. Bueno, chicos del coro, oficialmente tenemos primavera, no, verano, pero ven las ollas amarillos. ¿Cuáles ollas? No, ollas, ¿cómo son? ¿El castillo? No, las hojas. Ah. ¿Otra vez? ¿Corte? Hola, amigas. Hola, amigos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro pequeñito parque, de nuestro pequeñito castillo. Como decimos antes, ahora queremos practicar con las tías. ¿Cómo enseñamos aquí en Alemania a los hijos en pregunta de la sexualidad? ¿Y cómo es el sistema en México? Es la gran duda. Maite no sabe qué puede decir y siente miedo por otras personas que caminan atrás, ¿verdad? Que vieron y yo. Y yo, mejor esperamos a que crucen, pero la verdad es que no nos entienden y eso es lo genial. Ok, ahora vamos a iniciar. ¿A qué edad tus padres te iniciaron a platicar sobre la sexualidad? Bueno, depende, pero normalmente a mí y mi hermana como cuando tenía 6, 7 años la primera vez. ¿Qué ibas en primero de primaria? No, segundo o tercera de primaria. Ok. Y es normal en Alemania. Sí, algunas papás o padres también tienen un problema porque siento muy temprano. Pero en la verdad, los niños y yo también tengo dudas y preguntas. ¿Pero te acuerdas cómo te lo platicaron? Sí. Yo no. Bueno, ¿cómo platicas con la primera vez con tus papás? Escucho un ruido raro en la noche. Porque mi lugar de cama es directamente al lado del lugar de cama de mis papás. O sea, que escuchas a tus papás. Y yo pienso, ¿a qué edad? Con 6 años. Y pienso, mi papá es lastimado, mi madre. Porque escucho gritos. ¿Qué pasó? Bueno, es como las papás enseñan. Sí, sí, cuando sí. Una madre y un padre te aman o te quieren mucho, mucho, mucho. ¿Qué? Están muy cerca y sienten muy feliz. ¿Así te lo platicó? Sí. Entonces, ¿y tú? Pero yo creo que ellos tampoco sienten tan cómodo. En la escuela, en la primaria, en la clase 3, es diferente. Ahí tienes una clase de sexualidad, en quien explican, pero no raro. Muy, ¿cómo puedes decir? Claro, pero también lindo, con dibujos. Sí, 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 nunca te van a platicar explícitamente y eso es, también no, está claro lo padre. No. En psicología se puede decir que cuando tú hablas de sexualidad con tus hijos, solamente debes de contestar lo que ellos te preguntan. Bueno, ahora, la pregunta random y la que yo te quiero hacer. Bueno, yo se la hice hace tiempo y me quedé con cara de, ¿what? Cuando tú ya estabas en tu adolescencia, y pues ya querías hacer cosas, ¿tu mamá platicó contigo o no? Mi regalo de condones. Eso, cuando él me lo dijo así, tal cual, yo me quedé con cara de, ¿what? En cuestiones a México, jamás, jamás, jamás un papá o una mamá te va a entregar condones para que tengas tu sexualidad activa. Bueno, no es que jamás, tal vez sí, ahora, pero es una minoría y aquí es muy normal. Es normal porque... Bueno, Alemania yo siento es un poquito más libre en estas cosas. Y mi madre muchas veces es muy abierta y mi papá también en esta pregunta. Y ellos saben que en una edad voy a pasar a una cosa que ellos no pueden controlar. Bueno, sí, no van a estar ahí. No pueden controlar eso. ¿Qué pueden hacer? Sí. No quieren que tú tienes hijos cuando tienes como 14, 13, 15 años. So, explican a ti bien que... Comportas bien, claro, y no haces, pero cuando pasa algo, por favor, usa protección. Es verdad. Y en México, por ejemplo, a mí jamás mi mamá o mi papá hablaron de sexualidad conmigo. Y también porque yo nunca se los pregunté, porque qué pena. Está mal. Chicos, chicas, niñas, niños, si tú tienes dudas, ve y córrele y dile a tu papá o a tu mamá. Pero en esta cuestión a mí me daba pena, porque era... Bueno, da mi pena también. Siento pena cuando mi madre fue a mí con eso y dice, hey, mam, niña, ¿qué haces? ¿Pero fue tu mamá y no tu papá? Fui mi mamá. Ay, no, eso es más pena, imagínate. Bueno. Pero está súper bien. Sí, la verdad. Ahora mi pregunta es, si nosotros a futuro tenemos hijos, ¿cómo vamos a hablar con ellos? Lo mismo. Ay, no, hasta que me pregunte. Yo voy a hacer de que hasta que me pregunte le respondo. Tienen estas clases también en la escuela con 7, 8 años. So, ellos también van a regresar a la casa con otras preguntas. Porque los chamacos continúan a hablar
afuera de las clases con sus amigos y hay diferentes niveles de experiencia. Algunas tienen papás muy ruidosos, otros tienen hermanas, hermanos más grandes que dicen, ah, sí, y tienen más dudas, o por eso debes hablar, porque yo creo especialmente en la sexualidad, necesito ser abierto, pero también no como cochino, pero necesario explicarlo. Pero eso sí he notado, aquí las mujeres por lo regular no veo tan jovencitas embarazadas. No. Y lastimosamente en México o en Latinoamérica hay muchos casos de mujeres embarazadas a muy temprana edad. Mm. No sé si sea porque no les hablaron bien sobre la educación sexual. Mm-hmm. Aquí trabajamos más con miedo, como cuando tú llegas con tu novia embarazada a mi casa, eres solo. Ah, eso sí se aplicó en mi no caso. No hacen, pero... Ah, tus papás no trabajan más con miedo, ¿no? Con explicar, aquí en Alemania explicar, pero también con miedo. Es sí, una combinación. Por ejemplo, también allá en la escuela te explican acerca de todo, de la mujer y del hombre. Pero mi mamá sí era muy directa. Tú te llegas a embarazar, tú te haces cargo de tus hijos y yo no te voy a dar apoyo. Tengan conciencia de que ahora no están a tiempo de embarazarse. Sí. Ya, después hablabas con tu madre, o sea, ya a esta edad y decían, obvio que sí te iba yo a brindar la ayuda. Pero en ese momento era como de que estén activas. Mejor piensas. Y no piensas mucho en esta edad, ¿eh? No. Cambiando un poquito del tema, cuando vine aquí a Alemania, y esto ya es muy íntimamente, aquí se usa mucho... Esto lo van a saber mucho las mujeres. ¿A las tamponas? Sí. Ya no vamos a hablar en detalle qué se usa, qué no, cada quien. Pero digamos que en México, en su caso, la mayoría son toallas femeninas porque también tienen el concepto muy religioso de que si usas un tampón, puedes quedar... No puedes quedar embarazada. No. Es muy interesante, tampones. No. ¿Qué nombre hace esto? ¡Cochenos! No, si usas uno de esos... No, espérame. Ay, no, perdónenme, ya me entró mi crisis de risa. Allá en México se tiene la idea de que si te pones un tampón, puedes quitarte la virginidad. Cosa que científicamente no. Y por ejemplo, en mi época, yo pensaba eso. Era ¿así? Como, pues era una niña, apenas iniciaban eso de los tampones y era como de, ¿sí o no? No estaba mucho lo del internet, solamente bueno, no existe escuchabas... El internet. Las especulaciones época, o sí. Lo que te decía la amiguita o la señora de la vecina, entonces no eran tan fiables. Bueno, están bien como te enseñan, la verdad. Sí, así que aquí ya tienen otro concepto en cuestiones al periodo o a la regla. No, una vez me platicaste, amor, que había un botecito que saca, pones un dinero. Un dinero, oye, me estoy hablando como tú. Óyeme. No, que había un botecito que ponías dinero y salía un condón, ¿no? Bueno, eso también existe también en Alemania. Los lugares donde puedes tomar cigarros también puedes poner condones. O sea, están en las calles. Sí. Pero yo aquí en donde vivimos, yo no he visto ningún botecito de condones. Bueno, eso es más en las autopistas, porque hay algunos cochinos también. Ah, y no, allá, chécate bien, en los baños, en la autopista, donde puedes también tomar gasolina, allá tienes máquinas o cosas en donde puedes comprar condones, crema, vibradores. ¿También cremas? Sí. Okay. Es para las manejadores de camionetas. Ah, los camioneros. Porque estacionan allá y sienten solo. Y pues nada, nosotros queríamos platicarles un poco de este tema porque se nos hizo muy divertido. Bueno, no divertido, pero bueno, para sí, mí fue... Pues sí. A esta edad es como de, ¿ahora en serio? ¿Y esto? Hay que platicárselo. Obvio, para los jovencitos no va a ser nada divertido. Pero que también tengan otro panorama de que otro país tiene diferente cultura en cuestiones a las relaciones sexuales. Sí. Quisiéramos preguntarles, bueno, no cómo lo hacen, sino... Sí, ¿cómo lo hacen? Escríbense abajo, en detalle. Ay, no. Pero sí, en la parte de abajo quisieran decirnos, si ustedes tienen hijos, ¿cómo les están explicando ese tema? Sí. ¿O cómo se lo están explicando actualmente en las escuelas? Y más si es online. Por eso es más importante enseñar a los niños temprano, porque ¿qué es mejor? ¿Aprenden estas cosas por sus padres cuidando o encuentran cuando ellos buscan online y encuentran como cosas. Pornografía fea y tienen su choque? Sí.
hablando. Bueno, amigas, amigos, yo creo es un tema un poquito más interesante ahorita. Uh-huh. Ojalá ustedes gusten. Y cuéntale el chisme de ustedes abajo en los comentarios, por favor. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Cuídense. Cuídense mucho. ¿Y ahora a dónde vamos, amor? A la casa. ¿Y después? A comprar. ¿Qué compramos? Toallas. Pero no femeninas, toallas. ¿Y después? ¿Qué compramos después? Unos tenis. ¿Y después? Comer. ¿Qué comemos? Un bowl. Un fritten bowl y yo papas con ensalada. Escucho feo, pero vamos a grabar esto también como un pequeñito bonus para aprender nuestra comida. Bonus. Como engordé con Michael.